Un tema que quiero tratar con vos ahora, que es importante y creo que me parece que es fundamental que lo establezcamos a partir de ahora que todavía la campaña no ha lanzado, para que, una manera de advertirte lo que yo personalmente opino sobre la cuestión. Estate atento a la forma con la que De la Sota intenta instalarse ante la opinión pública. Ya no es más De la Sota sino José Manuel, ya no tiene más amigos como Falo, como su yerno, como Carbonetti, sino él tiene nuevas amistades. Ya es un viejito como el abuelo de Heidi, viene a darte consejo y te va a decir que viene a hacer ahora, una vez que abandonó el asilo, viene a hacer por los cordobeses lo que no hizo en 12 años. Esto es un claro producto de marketing periodístico, bueno, suave, asesorado por la nueva empresa que a él lo asesora y que la pagamos todos los argentinos y particularmente los cordobeses. Entonces yo te debo advertir para que sepas ante quién nos vamos a enfrentar. Una nueva versión de un tipo más ablandado, con un rostro mucho más amable, con un lenguaje más horizontal, sin confrontación. Esto es lo que le han aconsejado al ex gobernador De la Sota para esta campaña electoral, para ver si puede repuntar puntualmente en las encuestas. Te pido que lo siga, te pido que si te parece que este es el criterio que yo te establezco, es el criterio con el que voy a examinar el lanzamiento de campaña de De la Sota, me lo hagas saber, así juntos vamos desenmascarando a este trucho, a este hipócrita de la política cordobesa que no trepida en presentarse como un tipo decente cuando sabemos que es un soberano corrupto.